Cuando vamos a hablar de Lille, que es una empresa alemana, sí, que yo supongo que se pronuncia Lille, pero por ahí se pronuncia, <laughs> habría que preguntarle una, a un alemán cómo lo pronuncian, ¿no? Porque por ahí estoy diciendo cualquier cosa yo, pero no importa, no sé alemán, más que Guten Tag y, y cosas por el estilo. <laughs> eh, todos los productos de esta compañía son excelentes y no es exageración, son excelentes, la verdad. Calidad de construcción impecable, calidad de audio impecable, calidad de switchero impecable. Eh, por ahí son un poco más grandes que lo que deberían ser. Y la estética a veces es un poco espamentosa. Es como que llaman demasiado la atención. No pasan desapercibidos. Pero por ahí era la intención que tenían los diseñadores, ¿viste? Que sea algo que se vea bien, principalmente por los colores. Sí, te usan rojo, verde, amarillo. <laughs> colores que se ven mucho. Pero cualquier producto que vayas a comprar de leader tienen buffer con, buffer con splitter tenés switcher de instrumentos switcher de amplificadores eh, es decir puedes switchar varios amplificadores en una misma caja puedes switchar hay otros switcher que te permiten hacer loops de efectos eh, ya te dije el buffer con split tenés eh, un, un producto que ahora no recuerdo el nombre pero que está buenísimo que es tipo un preamplificador para guitarra acústica que incluye ecualizadores. y Tenés de todo. Los switchers de instrumentos te permiten conectar acústicas, eléctricas, bajos, todo. Y simplemente con los botones y switchables. Son compatibles con MIDI. Si bien no tienen conector MIDI estándar DIN 5, son compatibles vía MIDI usando un cable especial. Así que la verdad. Nunca encontré algo negativo sobre los productos Lille. Por donde lo mires, son espectaculares. Bueno, si sí, sí, querés algo negativo, algo negativo para Argentina, sería que son caros. Porque, como todo producto europeo, es muy caro traerlo. Entonces, por ahí encontrás otras opciones que también suenan bárbaro y que te resultan más económicas, o, o te cuestan lo mismo, pero te permiten hacer más cosas, como por ejemplo algunos productos de RJM. Pero bueno, eso, son cuestiones de vivir en Argentina. Nada más, sacando ese pequeño detalle, los productos Lille son increíbles, yo no me canso de recomendarlos, y como para los que me conocen saben que yo no vendo Lille, así que... Puedo, como suelo decir, recomendar muchísimo un producto por más que no lo venda. Porque lo que es bueno es bueno y no tiene ninguna, ningún sentido negarlo. ¿sí? Si es bueno hay que recomendarlo porque es bueno. Hablando de cosas buenas, así que nada. Eh, con respecto a tu pregunta, confía en cualquier cosa de Lilo. Si, si tiene las características de switcheo que vos necesitás, compralo que sabés que estás haciendo una muy buena inversión. Todos los productos son de... Primera, así que dos pulgares para arriba y si tuviese tres manos, bueno, podría ser un tercer pulgar para arriba, pero quedaría medio bizarro acá en cámara. Este, pero bueno, ¿qué nos vamos a hacer? Eh, a buen entendedor, pocas palabras. Este, nada, súper recomendable Lila.